Hola, bienvenidos a la Let's Play Proyecto Deja el Juego World of Warcraft Clásico en mi canal de entretenimiento Estudio 5. Estamos jugando en un servidor privado que está destinado en la descripción abajo debajo del vídeo. Desde mi lengua materna es el alemán, que he tomado hasta ahora todos mis vídeos en la idioma alemán. Ahora quiero tratar de traducirlos paso a paso en español. Aquí estamos en el menú para la generación de caracteres y eso es lo que queremos hacer ahora. En primer lugar, tenemos la posibilidad de elegir entre dos facciones, la Alianza, que es el azul lado y la horda. El lado rojo, quiero jugar en cualquier caso, un personaje de la alianza, esto tiene razones principalmente ópticas. Y con esto quiero decir no solo la apariencia de los personajes de la horda, sino también y especialmente las zonas de salida en la que uno se emplea alrededor de 30 de nivel. Estas áreas están en el lado alianza mucho mejor que en el lado de la horda, porque simplemente no me siento como él, así que juego un personaje de la alianza. Öde, muss man leider sagen. Und ja, was soll's, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also spiele ich Allianz, ganz einfach. Tenemos una elección entre los seres humanos, enanos y gnomos elfos de la noche, y para que sea corto, yo interpreto a un personaje humano y eso es una maga. Al principio pensé que realmente jugar un elfo, porque mi primer carácter en el servidor oficial era un duende, un pícaro llamado el Farina. Sin embargo, para el juego del Leti los disparos me parecían que una apropiada a distancia pueden tener una mejor visión, sobre todo en el último partido del grupo. Auch mein Lieblingscharakter, muss man dazu sagen, war eine Schurkin mit Namen Elfarina. Und ja, das war die erste Überlegung, vielleicht diese Elfarina wieder aufzuleben oder aufleben zu lassen in diesem Let's Play. Jedoch bin ich dann da doch von abgegangen. Ja, auch im Hintergedanken auf die Spielart. So weit sind, dass wir dann auch in Instanzen gehen können, hier mit unserem Charakter. Lange herumstehen, ich weiß auch nicht, weil ich so lange schwitze. Ja, wenn wir also mit mehreren Leuten dann unterwegs sind und man sich im Kampfgetümmel befindet, ist es, denke ich mal, für ein Let's Play und für Aufnahmen taktisch doch deutlich geschickter, Fernkämpfer zu haben. Denke ich mal. Also, werden wir sehen. Wird sich herausstellen, ne? So. Gut. Ja, was wollten wir eigentlich? Wir wollten den Charakter gestalten, designen. Das machen wir jetzt auch mal. Also die Frisur. Ahora tenemos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, el pelo, que siempre es difícil. Ella todavía puede tener un tono rojizo y no debe verse como si acababa de llegar de el peluquero. Adepta Magica, absolut angemessen, nicht wahr? So. Übrigens.
Esta costura se ha estar bien. Eso parece absolutamente apropiado. Nosotros no hacemos ninguna perforaciones, estunga agujeros que pueden obtener también más tarde en la pelea. Ahora seleccione la cara, sin embargo. Ella puede mirar callar un poco sorprendido. Bien hecho. Ahora que llamamos aquí Triwen. Halo Triwen, y ahora se me ha baflim suficiente. Diviértete. Königs Anwen Wren ist das Volk von Stormwind der großen Allianz treu ergeben. Mit Unterstützung ihrer Verbündeten wurden die Armeen von Stormwind abberufen, um auf fernen Schlachtfeldern zu kämpfen. Estamos de vuelta otra vez. El aquí en adelante, el rebote es algo nuestro mago Triwen. Muéstrate Triwen, dar la vuelta. Y Triwen se encuentra aquí en Northside. Lo que vemos que hay una abadía. Este es nuestro campo de partida aquí en los seres humanos Area. Here vamos a acompañar a nuestro mago, mientras que ella hace sus primeros pasos hacia las artes mágicas. Leisten griffbereit. Immer anzeigen tue ich nicht. Dann hat man immer so einen Rahmen, um das wirklich nicht so schön fixieren. Ist doch ganz gut, denn sonst flutscht einem schnell mal was raus. Also auf der Leiste meine ich jetzt. weiter. So. Seid gegrüßt. Markus etc. BB, das lassen wir immer mal so. Das macht das so bleiben. Kann man da dann doch etwas schneller, etwas optimierter darauf zugreifen, muss nicht immer den Rucksack öffnen. So. Jetzt würde ich ganz gerne noch dem Worldview-Channel beitreten. Es geht hier also um Kommunikation. Und World finde ich mich jetzt also in dem Kanal World, in dem auch alle anderen Leute, die hier spielen. Wo war das nochmal? Nein. Meine Güte, ist das lange her. Pero antes de que vamos a tener algunas opciones de configuración de la interfaz de juego, cuando hago clic aquí una vez al día.
Entonces me parece cuántos jugadores están en alianza para el lado de tiempo en línea y una selección de ellos también está en la lista por su nombre, que se ve aquí ya. Un poco está pasando en el servidor, la pantalla muestra a mi 50 de 573 otros jugadores, y que, en principio, todos pueden comunicarse unos con otros dentro de este canal. Entonces comenzamos de nuevo. En primer lugar, hablamos de un sargento Willem. Buenos días, sargento Willem, ¿qué tienes que agradable para nosotros? Hola, amenaza de la interna, espero que tengan sus cinturones atados, mago, porque aquí en Northside es mucho trabajo, y no me refiero a la labor país. Los guardias de Ventormenta tienen sus manos llenas tratando de mantener la paz, muchos de nosotros habitar en tierras lejanas y muchas amenazas que vienen cerca. Es por eso que contratamos a nadie que esté dispuesto a defender su casa, y la alianza, si estás aquí para decir la llamada, hablar con mi supervisor alguacil McBride, lo puedes encontrar en la abadía detrás de mí, pa. Gut, Stellvertreter Wilhelm. Willem. Das wollen wir doch für dich tun. Auf dann. So, dann gehe ich mal hier rein. Ist hier jemand? Ok, Sergeant Willem, vamos a hacer eso, y luego voy a ir aquí. Hola, ¿alguien ahí? Pa. Der Stellvertreter Willem erzählte mir etwas, das ihr Leute sucht. Ah, gut. Junto Willem me dijo que usted está buscando ayuda. Poag bueno, otro voluntario. Muchos de ellos vienen últimamente, es de esperar que son suficientes. La gente del campo se ve amenazada desde el exterior y una gran parte de nuestras fuerzas se ordenó en el extranjero. Esto, desafortunadamente, deja mucho espacio para grupos corruptos y sin ley, que pueden propagarse dentro de nuestras fronteras. Estamos luchando en varios frentes, Triwen y Maginis en un largo campaña. Ihre erste Aufgabe ist eine Säuberung. Ein Kobold-Clan hat sich in den Wäldern im Norden eingenistet. Begibt euch dorthin und bekämpft das Kobold-Gezücht, das ihr dort finden werdet. Dezimiert es, damit wir die Kobolde eines Tages gänzlich aus Nordheim vertreiben können. Ja, natürlich machen wir das. Machen wir doch. Das machen wir doch. So. Okay. Ja. Limpieza en el campo de kobold. Su primera tarea es una limpieza. Triwen, un kobold clan ha anidado en los bosques del norte, diezmado, por lo que podemos conducir los duendes un solo día en su totalidad de Northside. Mata a 10 de la kobold 10 UG. Sí, ah, por supuesto, lo hacemos, es obvio, por lo que esta aquí es la abadía que miramos con más detalle más adelante. Ah, sargento Willem ya tiene de nuevo un trabajo para nosotros. So, ja, auf der Minimap sehen wir ihn auch schon mit dem gelben Igelpelzschneider. Hallo, guten Tag. Igelpelzschneider. Oi Gampelsneider y Gampelsneider está buscando a alguien que caza para el lobos enfermos. Eso es bueno, porque hemos visto aquí en Northside últimamente muchos lobos enfermas.
Si está interesado, entonces hablar con Igan. Puede encontrarlo junto a la abadía, en el lado izquierdo. Ok, entonces vamos a ver los tiempos. Igan, ¿qué puedo hacer por ti? Su busca de personas que te apoyan. Eso es correcto. Que estaba buscando a alguien que está persiguiendo a unos lobos enfermos para mí. ¿Me ayudarás? Als Beweis eurer Tat. Ich werde euch auch belohnen. Ihr könnt wählen zwischen weich gefütterten, weichen Fellen. Lo que estos lobos han capturado. Que no desaparece. Cada día aparecen más lobos sin jurred. Me duele en el alma que alguien tiene que matar a estas creaciones de la naturaleza en mi nombre. Pero debemos hacer estos lobos jóvenes enfermos antes de que haya una epidemia. Matar a los lobos jóvenes enfermas en el valle y tráeme sus pellejos como prueba de su escritura. Te recompensaré bien. Se puede elegir entre los zapatos forrados de piel suaves y brazalete de piel de lobo. Vale, de acuerdo, breve todavía un poco de tiempo para redecorar. Entonces vamos. Bueno, entonces vamos a empezar a chisporrotear sucesivamente. Bola de fuego hace que sea posible. No me pregunte por qué recogemos como que Stlut aquí en vez de la carne dura piel de lobo deseada. Es probablemente en el Tung transportando, no importa. Tal vez en el medio de nuevo. Por debajo de este bar que es nuestra barra de experiencia, por el momento tenemos solo 350 de 400 puntos de experiencia, y cuando la barra se llena hasta el final, nos elevamos a un nivel superior. Mal sehen. Na gut, dann werden wir ja mal den Stab ein bisschen trainieren. Hab ich's nicht gesagt? Stufe 2. Sehr schön. So, die Hälfte haben wir. Das ist nicht schlecht, das könnte ich gleich mal anziehen. Stoff kann ich ja ganz gut tragen als Magierin. Da kann ich leider keine schweren Rüstungen tragen. Also Leder, was würde ich etwas mehr Schutz bieten. Oder auch Kette oder Stahl oder wie auch immer. Das geht als Magier nicht wirklich. So. Das finde ich auch sehr schön, dass es hier doch nicht alles so einfach ist, wie es auf den aktuellen Servern heute, beim heutigen World of Warcraft gang und gäbe ist. Also auf Classic fliegt einem, ganz ehrlich, fast gar nichts zu. Das ist alles harte Arbeit. Ahora tengo que ir a remojar un poco de mana. En otras palabras, puse mis tiempos de vuelta y beber un poco de agua. Esta es la desventaja de los magos. Se tienen que comer y beber constantemente para refrescar mana y la salud. So, diese Quest machen wir jetzt fertig.
Wolfsfetzen beim Igen Pelzschneider ab. Und können uns dann wirklich schätzen, die ersten Erfahrungen gemacht zu haben. So. La búsqueda que hacemos ahora ha terminado. Cuando tengo 8 carne de lobo juntos. Entonces volver a Igan Pelsneider y obtener mi recompensa de él. Quest beendet. Der gute Herr Pelzschneider wartet schon auf uns. Hola Igan, mira lo que tengo para ti. Como recompensa, a continuación, tomar las botas forradas de piel suave. Ya que las botas son aprendices de ahora, sino más bien asignados, la prefiero a continuación a la igualdad pa... Lehrlingsstiefel, die sind dann doch etwas abgetreten. Schließlich musste ich ja auch von Stormwind bis hierher zu Fuß laufen. Ja, stell dir vor, bis hierher zu Fuß. Naja. Mögen eure Reisen sicher sein. Dankeschön. Das freut mich sehr, dass du zufrieden bist. Ich bin auch zufrieden. Zieh jetzt diese Schuhe an. Werde mal den Rest meiner Beute. O el resto de mi presa que va a continuación. Los tiempos para vender. El agua no dejo de nuevo. Ciertamente se me permite usar más tarde. Hasta ahora, todo bien. Creo que este es un buen momento para hacer un corte. Gracias por mirar mi video y yo estaría feliz si estás con ella la próxima vez cuando se le llama en este cine de nuevo, Mundial de Warcraft Clásico. Hasta entonces, los mejores deseos, chao.